Ahorita ya está buscando protocolos nuevos de que el semáforo cambie a lo que es naranja, amarillo, para poder nosotros tener una mejor actividad. La semana pasada tuvimos un acercamiento con la gente, propietarios de gimnasios. Atrás de estos propietarios también existen disciplinas, que es taekwondo, que es gimnasia, que es porras. Yo creo que es muy importante la unión que se está teniendo ahorita en Cuauhtémoc para poder trabajar y ser solo un equipo. Aquí no es cuestión del Instituto Municipal del Deporte ni cuestión del presidente municipal. Ahorita nosotros tenemos la instrucción del gobernador, donde todavía en cuestión de actividades físicas y deportivas, nosotros estamos en un semáforo en rojo. Okay. Y bueno, también se ha observado gente en el polideportivo y bueno, la instrucción es la misma, no se les está corriendo, pero tampoco se les puede prohibir o qué hay para la gente que decide caminar en algunos andadores públicos, etcétera, etcétera. Mira, por parte del Instituto Municipal no existe ninguna sanción a quien haga práctica deportiva. Eso sí, se les hacen las recomendaciones adecuadas del distanciamiento social. Podemos hacer actividad fuera de casa o entrar en casa, pero no en colectivo, no en grupo y tampoco en una cuestión de estar cerrados. Un gimnasio, no podemos regresar ahorita nosotros a actividades físicas, a actividades de grupales, pero sí podemos hacer una activación física personal y buscar el distanciamiento. A la gente que está activándose allá en el polideportivo, no es nuevo. Desde que esto empezó, quizá la afluencia ha bajado, ahorita ha regresado, pero es por lo mismo. Si nos vamos al sector comercial, también la gente no se está haciendo confianza. No nos estamos protegiendo de lo que es el COVID. En este caso, una disculpa, ahorita tuve que quitar el cubrebocas, estamos distanciados para poder platicar, pero sí, es muy importante que no bajemos guardia.